¿Qué pasa? Dígame, ¿qué ha podido? Quería hablar con Víctor Raúl. Ah, no se encuentra ahorita. Es un tema especial. Yo ya hablé con él. Ya. Lo que quiero es coordinar para que... Mira, mañana vende y conversas con él de eso de la UNA. Ay, no, bueno, se va a ir una chica. ¿De cuándo se perdió Víctor? Septiembre, año pasado. El año pasado. Ja, komt net twee dames binnen en die hebben er die zijn de boer kwijt al een tijd. Dus hebben ze even wat papier gebracht en dat wordt er op het kanaal gezet. Lito, Ze zijn hun broer kwijt en die is van de aardbodem verdwenen. Dus dan komen ze morgen een interview over geven. Dus ook dat gebeurt ook wat minder leuke dingen, maar goed. Oké, nou we zijn nu in de reclame. Dus we gaan zo van start, denk ik. Quanto tempo más para la reclame? Arita is reclame, no? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo es, más o menos? Ya vamos a terminar, ya ahorita entramos. Ok. No, decimos sí. Cuando vayas ahí, entramos ahí y ahí empezamos. Ay, 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 ay. Ahí empezamos. No, la puta pasaría. Ah, no, no tanto. Es holandés. Ah, holandés. Holandés. Ja, ze zeggen dat ik holandés ben, dus dan, dat scheelt dan een stuk, dan hebben ze me dat... Ja, weet je dat ik niet goed op mijn hoofd ben, snap je? Sí, sí, sí. Sí, yo hablo castellano también, sí. Ja. Oké, de reclame is bijna afgelopen. We gaan nu zo, na de reclame gaan we beginnen. Als dit beeld ophoudt, als hij zichzelf weer ziet, dan is de reclame afgelopen, zegt hij. En wat grappig is, kijk, je ziet daar... Ga niet maar achter deze nog. Oké, continuamos con... Tercer tiempo y dirá qué hace este gringo acá. Ustedes, qué hace con Willy Platas, el gringo Carp. Pero vamos a saludarlo a nuestro amigo Carp, que ya se encuentra en la localidad de Nazca. Ustedes podrán apreciarlo en su circo. Le damos la buena noche. ¿Cómo estás, Carp? Buenas noches. Muchas gracias por recibirme. Un gran gusto estar aquí en Nazca con todos ustedes. Nazca me ha recibido con los brazos abiertos. Realmente feliz de estar aquí en Nazca, realmente la clima, qué bonito, sol, ¿no? Escapando del invierno de Lima. Sí. ¿Y tú necesitas mucho? Sí, mucho sí, sol. Necesito broncearme un poco. Ya te vas a broncear en el circo que estás en Nazca. ¿Cómo se llama el circo? Es el circo del Gringo Carp en Puerto Balas. Ahí venimos, vamos a estar a unos dos semanas de repente. Viendo cómo va la acogida, quedamos un poco más, pero este todo depende del público y tenemos unos números muy bonitos, tenemos fajistas, un extraordinario fajista. ¿Qué cosa es fajista? Fajista es un número de altura que lo hace con fajas, hace unos, pero cuentas, unas cosas que no se van a llamar. Hay payaso, ¿no? Payaso, por supuesto, un circo sin payaso, puede ser así. No, yo te digo porque tú eres de payaso, ¿no? No. ¿Hay otro payaso? No, el amigo de payaso es payaso. ¿El amigo de payaso es payaso? Él es músico, canta. Ah, él es músico. Claro, él es músico. ¿Cómo se llama el amigo holandés? Dani. Dani Kieger. A saludos a todos. Yo soy de Holanda, viene acá para tocar a las chicas de Gringo Carp. Y viene a sábado, viene a sábado. Ya ves, tenemos artistas internacionales. Yo de Sudáfrica, él de Holanda, el otro de Chile, el otro. Música, ¿qué futuro, eh? Está muy cómodo. Es la más bonita la visión, ¿sí? Claro. Aparte de los acróbatas, los payasitos, ¿qué más hay? ¿Qué más pueden ofrecer en el circo? Bueno, nosotros hacemos, yo con la Flor de Maraz, hacemos un show cómico musical, que es apto para toda la familia, un show espectacular, desde niño hasta grande. También hacemos el show de la vecindad, la loca vecindad.
yo me disfrazo de Kiko gringo, la flor hace la chilatrina, tenemos un chavito ahí. Y ahí no te lo puedo llevar. Vamos para hacerlo. Que sea el coche de Don Ramón. Claro, ya se lo pintamos el mejor de Don Ramón. Dime, ¿y no ha venido todavía Flor? No, la flor recién está llegando el día sábado. El sábado temprano está saliendo de Lima. Va a llegar justo para el show, creo. Pero ahí va a estar. Desde el día sábado yo he venido adelantándome, alistando todas las cosas, ensayar con todos los otros artistas, hacer la programación. ¿A qué hora ensaya gringo para ver si me doy una vuelta para verlos ensayar? Bueno, el día viernes vamos a hacer un ensayo en la mañana, será a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Claro, ahí vamos a hacer un ensayo. Bueno, para se puede ir a filmar, ¿no? Claro, sí, sí, pueden pasar. No, para ponerlo en la televisión a la noche. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Está bien. Están bienvenidos, pasen cuando quieran. No, no, para que la gente, ese es para que la gente se enganche, empiece al circo y diga, ah, no, sí, es verdad lo que dice el mismo Carmo, acá están las imágenes. Claro, para verlo, claro. Tenemos. Claro, los invitamos a todos, toda la familia, a partir del día sábado a las 8 de la noche, primera función, tenemos una función. Este sábado es solamente una función, pero domingo sí tres funciones a las 4, 6 y 8. Y a partir de ahí, todos los días particulares, todas las noches a las 8 de la noche. Y sábados, domingos y feriados, tres funciones, 4, 6 y 8. O sea, el 28, 29, tres funciones. Correcto. Tres funciones. ¿Cómo se animaron a venir más? ¿Cómo se animaron a venir más? ¿Cómo se animaron a venir más? Ah, bueno, es que todos los años buscamos un nuevo público a ir a lugares donde nunca antes fuimos. Y yo también quería venir a conocer las líneas de Nazca, ¿no? ¿Ha conocido, No, no he conocido, he estado muy ocupado con el trabajo. Bueno, ya tendrás tiempo. Pero uno de estos días ya me haré un espacio especialmente para ir a ver las maravillas que tiene. Nazca tiene muchas maravillas. Nazca tiene muchas maravillas, no solamente la línea de Nazca, sino tiene un montón de maravillas regionales al mundo. Así que, inclusive tiene más que el Cusco. Claro, las niñas es una maravilla en sí. A mí siempre me gustan los lugares donde voy a conocer la historia. Siempre voy y visito las ruinas. Porque cuando estudio la historia, me parece tan hermoso estar en el mismo lugar donde había estado los incas hace tanto tiempo. Imaginarte cómo vivieron ellos en esos tiempos, ese me parece algo emocionante. ¿Tú has vivido en el apartheid? Ah, sí, en el tiempo de Sudáfrica. ¿Has vivido? Sí, el apartheid se acabó cuando yo tenía como 12 años. O sea, no lo he vivido mucho. No lo he vivido mucho, pero sí, he sentido mucho de racismo y hasta hoy en día sigue bastante algo que no se cambia así de día a la noche. Pero el gran hombre Nelson Mandela dice maravillas y cosas, muchas cosas para acabar con el racismo y mejoró mucho, mucho el país. Mejoró, porque ahora ya pueden vivir juntos. Antes una persona blanca con una persona negra no podía tomar una cervecita juntas. Se le metieron los dos a la cárcel. No se puede conversar. Las personas de color no podían entrar a la ciudad a partir de las 6 de la noche. Tenía que tener un pase especial para ir a trabajar en la ciudad. Entonces era una época de esclavitud, ¿no? Pero ahora ya es mucho mejor. Todos de todas las razas se juntan, hacen fiesta y es algo. Y eso es lo bonito. Muy bonito. Eso es lo bonito. En cuanto al circo, si te va bien, te vas a quedar, ¿no es cierto? De todas maneras. Pero tienen otras ciudades en la mira para ir después de Nazca. De repente hacemos una vuelta por Marcona, terminando la temporada aquí, y de ahí ya es por ver dónde va. O sea no tiene un itinerario de debut. No, nunca hay nada seguro en este día. No, yo sé que no, pero
No, pero, no, yo sé que no, pero de todas maneras, de acá adelante, a ver si nos vamos a dar sitio, ¿no es cierto? Siempre a veces se programa. A veces sí, va, bueno, se programa y bueno, esperamos lo mejor, si todo sale como nosotros queremos y si Dios quiere, vamos para allá. ¿Y cómo conociste a la Flor? La gente quiere saberlo, no yo, sino la gente quiere saber cómo conociste a la Flor. Y bueno, la Flor la conocí en la vida, en Chabuca Grande, en Lima. En ese tiempo, eso fue hace como 10 años. Yo ¿tú recién llegaron? No, yo ya había estado en el Perú por 2 años. Bueno, ahí me encontré trabajando con la Flor. O yo trabajaba en ese tiempo con los cómicos ambulantes. En Chabuca Grande, trabajando en Frijolito. Flor de Huaraz fue a cantar en la feria con Pepito Quecho, un gran maestro, un gran maestro de la publicidad, un gran showman. Ahí la conocí, la primera vez que la vi en el escenario, con su mini pollera, su picardía, me enamoré. Impresionante, ¿no? Sí, me impresioné. Pero tuviste que luchar, ¿luchar o...? Sí, yo tenía que luchar. ¿No tienes la impresionante? No, no, yo le tenía que luchar porque la encuentro un día ahí comiendo una butifarra y me pregunta, ¿qué te toqué hecho? ¿Es tu marido? ¿Qué cosa? Por ahí está seguro. ¿Sabes lo que me dice? Piensa lo que quieras. Pero tú aguantaste la choteo. Porque ya te habías enamorado. No podía hacer. Después de como tres meses, ahí ya te hizo. A ti, Tito, estoy grabando un video, ¿no quieres venir a grabar conmigo? Hace, ya, ahora sí. Grabamos el video y bueno, ahí escribí la canción de Gringo Chichicito. Lo que llevó a la fama. Esta canción, y aparte de esta canción, me dijo, había unas canciones románticas. Si grabamos una canción de demanda, no te la vienes, me pregunto, no tendrás miedo a besar mi frente de cámara. Yo digo, no, 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 desde ahí no nos separemos. Está bien. Estuvimos juntos. Está bien porque. Qué bonito, me juntaron dos razas distintas. Sí, dos diferentes culturas. Donde ahora has aprendido bastante de ella en cuanto a la cultura del Perú y también ella de parte de tu cultura, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Ahí aprendió a cocinar mis comidas. Yo aprendo a hablar su idioma, a bailar su. ¿Sabes el quechua? Sí, sí, un claro, poquito. Le canto algo. A ver, canto algo en quechua. A ver, canta algo en quechua, pero canta bien. Es una canción de Pepito Quechua. Me encanta esta canción. A ver, canta. Básica. Mi chola rosa tiene una cosa. Esa cosita es para mí. Y cuando se juntan nuestras cositas, aquí Enriquito la pasas tú. Aquí Enriquito la paso yo. Chacla la la la, chacla la la. Chocolo. Atopa chupa, yampu y yampu, añas pasillo, kitskai, añañao, achichao, caga, pasta, ganki, chiqui, ni chishaiki. Pronto, esta canción también va a salir en nuestro cuarto videoclip. Ya está por salir en el mes de diciembre. Es anterior, ¿no? Se levanta la. Ese es el volumen número 3 con los carnavales picantes. ¿Sí? ¿Ya lo vas a escuchar? Claro. ¿Dónde lo filmaron?
Hemos grabado en varios lugares este video, parte en Barras, parte en Yata, Huánuco, San Marcos. Ahí está mi mareo, de verdad. Sí. Justo fuimos para las. Para la fiesta. ¿Qué tal? ¿Tremendo chacho? ¿Los carnavales? Ahí aprovechemos el carnaval. Yunza. Dime, gringo, ¿cuánto tuvo que aguantarte Flor a ti? ¿Cuánto tuvo que aguantarte a Flor? Según la historia... ¿Cuánto me tiene que aguantar a mí? Sí, ¿cuánto te ha aguantado? ¿No? Bastante, sí, porque según lo que se comenta. ¿Sabes que todo esto sale a nivel nacional y uno sabe, conoce, ¿no? Y ahora dime en vivo, en directo, ¿cuánto te aguantó? Sí, bueno... Así es el amor. No, a veces no aguanta la mujer. A veces tampoco los hombres. Los hombres tampoco aguantan. Les dicen, no se puede con ellas, tampoco no sin ellas. Sí, ¿no? Sí. No, yo la amo, sí, la amo mucho. Es una gran mujer, una maravillosa mujer. Bien trabajadora, bien corazón. Sí, muchas veces que yo he tenido problemas, ella siempre ha estado ahí a apoyarme. Por eso te digo, ¿cuánto te aguantó? Sí, me aguantó bastante. Es una gran cosa. Dime, el viernes día que tienes a regalar las entradas al público, ¿no? Claro, vengo el viernes, vamos a regalar dos entradas gratis con el público. Para que vengan al primer show, que va a ser el día sábado a las 8 de la noche. Les esperamos ahí, les invitamos a ustedes con toda la familia, vayan con los hijos, con los papás, con los abuelitos, con toda la familia. Ahí les esperamos. Claro, ese es lo de Nazca, se divierten estos días de la fiesta patria, celebrando el aniversario de la fiesta patria. Y qué mejor, yendo al círculo de Rico Carlos y Flor de Barato. Así es. Los dos puntos, y ustedes lo van a ver ahí, como también recorrido de opinión, haciendo de las orejas el gringo y jugando también con el público, ¿no? Claro, por supuesto. También vamos a tener concursos para los niños, vamos a regalar videos, muchos regalos, premios para la gente que participa. Va a ser realmente, se van a divertir, se van a reír hasta que se arruguen sus sillas. El programa de las 8 pues, está diciendo sí. Dime. No, también es una palabra común, ¿no? Es un poco, ¿no? Sí. Ya te dijiste, el momento que los jóvenes, los muchachos quieran tomarse de foto contigo. Claro, ahí en el mismo circo, terminando la función, todas las fotos que quieran. Claro. ¿Gratis? Gratis. Nadie va a pagar ningún solo por foto. Foto gratis. Si ya pagaron sus entradas, ¿para qué no voy a volver a cobrar? Allá está, porque otro viene, pero sí. Sí, hay gente que hace las filas, pero a mí no me gusta hacerlo, porque ya la gente ha venido con tanta cariño. Cómo decepcionarlos y volverlos a cobrar para un motivo. Ah, ya, muy bien, claro. Ustedes lo van a ver acá, y el que quiere tomarse fondo con Carl al final de la función, completamente gratis, Carl conjuntamente con su señora Flor de Huaraz, que van a hacer un espectáculo seguro, inolvidable, en la ciudad de Nazca. El año pasado creo que no vino el circo,
también un circo. Un circo, un enanito. Enanitos y... Los Fuentes Gas. Fuentes Gas, sí. Pero Car ha sorprendido porque ha llegado primero que todo el mundo. Así que seguro que va a tener muy buena comida en Nazca. Te deseamos lo mejor. Lo mejor te deseamos, Car, ojalá, porque muchas gracias. Esta profesión es muy ingrata. Yo sé que es muy ingrata, a veces hay, a veces no hay, ¿no? Claro, hay que ir con fe nomás, con fe, salimos adelante. Y bueno, tenemos un espectáculo maravilloso para todos ustedes. Se van a divertir, no se van a arrepentir. Muy bien, Car, no sé si quieras decir alguna otra palabra al público de Nazca. Sí, bueno, muchas gracias a todos ustedes que me recibieron, la gente del Hostal Lorraine, muchas gracias por recibirme, muchas gracias por la buena atención, también toda la otra gente de Nazca, la municipalidad, muchas gracias por abrirme las puertas a Nazca, gracias a todos ustedes. Estoy muy agradecido. Y a todos les esperamos a partir de este sábado a las 8 de la noche. 8 de la noche. Una sola función. ¿No es cierto? Claro, domingo tres funciones. Domingo son tres funciones. De ahí tres funciones, el 28 y el 29. ¿No es cierto? Claro, todos los fines de semana y días feriados. Muy bien, Gringo Car. Estamos para servirte nuevamente. Y que le vaya bien. Nuevamente vuelvo a decirle. Que le vaya bien y que tenga una acogida. Como dijiste, no te guste el sol, ¿no? Claro. Qué maravilloso. Para que te ponga de color. Ajá. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a la pausa.